Ciao a tutti carissimi amici ed amiche, benvenuti in questa nuova lezione di spagnolo in cui impareremo come si pronuncia la lingua spagnola e lo faremo come facciamo sempre leggendo un piccolo frammento di un libro. Questa volta si intitola Niebla, che in italiano si dice nebbia. Al aparecer, Augusto, alla puerta de su casa, extendió el brazo derecho, con la mano palma abajo y abierta, y dirigiendo los ojos al cielo. Quedóse un momento parado en esta actitud estatuaria y augusta. No era que tomaba posesión del mundo exterior, sino era que observaba si llovía. Y al recibir en el dorso de la mano el frescor del lento orvallo, frunció el sobrecejo. Y no era tampoco que lo molestase la llovizna, sino el tener que abrir el paraguas. Estaba tan elegante, tan esbelto, plegado y dentro de su funda. Un paraguas cerrado es tan elegante como es feo un paraguas abierto. Es una desgracia esto de tener que servirse uno de las cosas, pensó Augusto. Tener que usarlas, el uso estropea y hasta destruye toda belleza. La función más noble de los objetos es la de ser contemplados. Qué bella es una naranja antes de comida. Esto cambiaría en el cielo cuando todo nuestro oficio se reduzca. O más bien se ensanche a contemplar a Dios y todas las cosas en él. Aquí en esta pobre vida no nos cuidamos, sino de servimos de Dios. Pretendemos abrirlo como un paraguas para que nos proteja de toda suerte de males. Díjose así y se agachó a recogerse los pantalones. Abrió el paraguas por fin y se quedó un momento suspenso y pensando. ¿Y ahora? ¿Hacia dónde voy? ¿Tiro a la derecha o a la izquierda? Porque Augusto no era caminante, sino un pensante de la vida. Esperaré a que pase un perro, se dijo, y tomaré la dirección inicial que él tomé. Que él tome. En esto pasó por la calle no un perro, sino una garrida moza, y tras de sus ojos se fue, como imantado y sin darse de ello cuenta, Augusto. Y así una calle y otra y otra. Pero aquel chiquillo iba diciéndose a gusto, que más bien que pensaba hablase consigo mismo. ¿Qué hará allí, tirado de bruces en el suelo? Contemplar alguna hormiga, de seguro. La hormiga, bah, uno de los animales más hipócritas. Apenas hace sino pasearse y hacernos creer que trabaja. Es como es ese gandul que va allí, a paso de carga, codeando a todos aquellos con quienes se cruza. Y no me cabe duda de que no tiene nada que hacer, que ha de tener que hacerse, de hacer, hombre, que ha de tener que hacer. Es un vago como... No, yo no soy un vago. Mi imaginación no descansa. Los vagos son ellos, los que dicen que trabajan y no hacen sino aturdirse y ahogar el pensamiento. ¿Por qué vamos a ver a ese mamarracho de chocolatero que se pone ahí, detrás de esa vidriera, a darle al rollo majadero, para que le veamos, ese exhibicionista del trabajo? ¿Qué es sino un vago? ¿Y a nosotros qué nos importa que trabaje o no? El trabajo, el trabajo, hipocresía. Para trabajo el de ese pobre paralítico que va ahí medio arrastrándose. Pero, ¿y qué soy? ¿Y qué sé yo? Perdón, hermano, esto se lo dije en voz alta. Hermano, ¿hermano en qué? En parálisis. Dicen que todos somos hijos de Adán. Y este Joaquinito es también hijo de Adán. Adiós, Joaquín. Vaya, ya tenemos el inevitable automóvil. Ruido y polvo. ¿Y que se adelanta con suprimir así distancias? La manía de viajar viene de topofobia y no de filotopía. El que viaja mucho va huyendo de cada lugar que deja, y no buscando cada lugar a que llega. Viajar, viajar, qué chisme más molesto es el paraguas. Calla, ¿qué es esto? Y se detuvo a la puerta de una casa donde había entrado la garrida moza que le llevaría imantado tras de sus ojos. Y entonces se dio cuenta Augusto de que le había venido siguiendo. La portera de la casa le miraba con ojillos maliciosos, y aquella mirada le surgió a Augusto lo que entonces debería hacer. Esta cerbera aguarda, se dijo, que le pregunte por el nombre y circunstancias de esta señorita a que he venido siguiendo, y ciertamente esto es lo que procede ahora. Otra cosa sería dejar mi seguimiento sin coronación.
canción. Y eso no, las obras deben acabarse. Odio lo imperfecto. Metió la mano al bolsillo y no encontró en él sino un duro. No era cosa de ir entonces a cambiarlo. Se perdería tiempo y ocasión en ello. Carissimi amici, adesso siamo giunti alla conclusione di questo video, spero che vi sia piaciuta questa lezione, se è così mettete like, iscrivetevi al canale, commentate e condividete. Adesso ci vediamo nella prossima lezione, vi auguro una splendida giornata a tutti voi che mi ascoltate e vi ringrazio per la vostra sincera attenzione. Ciao a tutti, ciao da Fausto!